Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Merced, buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos. Hoy es 15 de junio del año 2020. Hoy visita nuestro programa Raquel García Sevillano, que ya ha estado con nosotros en programas anteriores. Raquel García Sevillano estudió interpretación en la Escuela de Artes Escénicas, Escuela SOS Teatro de Salamanca. Ha trabajado con José Antonio Sayagués en Garufa Teatro. Ha realizado obras de teatro como Permita Dios si lo encuentra o Los encantos de la culpa. En el año 2016 fundó Unión Teatro, donde principalmente realizan obras de contenido social. Tratan temas como el bullying, el acoso sexual o la homofobia. Raquel García Sevillano hoy nos va a interpretar un cuento escrito por ella, titulado El deseo de Lolo. La llegada al que a día de hoy es mi pueblo fue todo un acontecimiento para los habitantes de él. He de reconocer que por mi aspecto, quizás aquellas gentes que hoy son mis vecinos me tuvieran como una mujer rara. Y así, poco a poco, llegó a mis oídos que tanto mayores como pequeños me apodaron como la bruja de la Casa Roja. Para ser sinceros, me encanta ostentar tan bonito estatus municipal. Aunque al principio me costó poder hablar con ellos, poco a poco me fui ganando su confianza. Y todo gracias al pequeño Lolo. Lolo era un precioso niño de 5 años que acababa de perder a su mamá. Lolo había dejado de hablar desde que su mamá se fue. Creía que si se quedaba callado, podría volver a saber cuándo volvería su mamá. La inocencia de un niño no tiene prejuicios y tampoco miedos, que a veces los adultos sí. Habían pasado 2 semanas desde que me instalé. Estaba atardeciendo y comenzaba el calor de las tardes de junio. Decidí salir a dar un paseo y cuando salí de mi casa, allí estaba él, esperándome. ¡Hola! Me soltó con total naturalidad. ¿Hola? Le contesté yo. ¿Tú eres una bruja? ¿Tú qué crees? Le respondí. Lolo se encogió de hombros. No sé, es lo que mi abuela dice. ¿Ah, sí? ¿Y qué más dicen? Pero Lolo no me contestó. Solo me miraba con aquellos enormes ojos azules. Después de un rato me dijo: oye, si eres una bruja, ¿podrías traerme a mi mamá? ¿Dónde está tu mamá? Lolo apuntó a las nubes del cielo. Sé que está en esa, pero yo no puedo verla. Me gustaría verla como mis amigos del cole ven a la suya. Mi papá dice que si cierro los ojos, la puedo ver. Pero es que si cierro los ojos, no veo nada. La ternura de Lolo no me permitió articular palabra en aquel momento. Después de unos minutos, me acerqué a él y me senté en el suelo. ¿Sabes, Lolo? Dentro de 2 días será San Juan y es la noche en la que las brujas hacemos magia. Y si pides un deseo con fuerza, se te cumplirá. Pero para que esto suceda, esto tiene que quedar entre secreto, entre nosotros, ¿vale? El niño asintió con la cabeza. Bien, entonces dentro de 2 días, cuando te metas en la cama, piensa mucho, mucho en tu mamá. Llegó la noche de San Juan, la noche mágica, donde la luz puede a la oscuridad y donde las hijas de la diosa festejamos a través del fuego y el agua, y donde a partir de las 12, para los puros y purificados, es noche de cumplir deseos. Y para Lolo no iba a ser menos. Fuego,
agua, tierra y aire. En el momento que mi hoguera se encendió y pasé 7 veces por sus brasas, una brisa llegó hasta la habitación del pequeño. Primero le rozó la frente y luego su mejilla. A la mañana siguiente, Lolo se levantó rápido y aporreó mi puerta. ¡He estado con mi mamá! ¡He estado con mi mamá! Medio dormida, le abrí y entró como un tiro. ¿Sabes? Ayer mi mamá vino a verme. ¡Qué bien, Lolo! Ya te dije que era una noche mágica. Los gritos del niño alborotaron medio pueblo. Lolo había vuelto a hablar. Y lo había hecho la bruja de la Casa Roja. El primero en acercarse a darme las gracias por curar a su hijo fue su padre. Yo intentaba decir que no, que yo no había hecho nada, pero era inútil. Ya todo el pueblo creía que era una especie de sanadora que había curado al pequeño. Y así fue como, gracias a Lolo y a la magia de San Juan, aquel pueblo de buenas gentes comenzó a confiar en mí. Hoy vuelve a ser San Juan y va a ser la primera vez en mucho, mucho tiempo que mis vecinos van a festejar junto a su bruja la magia. Y quién sabe, quizás algún deseo se cumpla. Raquel, buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Raquel. ¿Qué tal? Buenas noches. De nuevo aquí en Mente Psíquica Radio y además de nuevo escuchando tu magnífica voz y sobre todo, gracias. Bueno, voy a decirlo, un cuento que escribiste no sé en qué tiempo, porque fue hablar contigo y a los minutos estaba recibiendo el cuento. Increíble. Era un cuento que tenía que salir y cuando las cosas tienen que salir, pues salen. Sí, la verdad es que, a ver, hablamos de una persona con una mente extraordinaria, impresionante, una mente, bueno, pues una mente creativa, ¿verdad, Raquel? Porque además de dedicarte al mundo del teatro, la interpretación y, bueno, de tener incluso tu propia empresa, vemos que escribes y... Primero me gustaría, antes de empezar con la magnífica noche de San Juan, me gustaría preguntarte, ¿cómo escribes los cuentos? Es decir, ¿utilizas alguna técnica de visualización creativa? ¿Te metes en el papel para poder música. Sacar? Me pongo música. Cada vez que escribo, interesante. Lo que hago es ponerme música. Una determinada música que no tiene letra... Digamos que son ondas, juego con las ondas, con las alfa, con las beta, y eso es lo que me hace que me lleguen estas cosas. Entonces yo dejo que fluya, luego leo, si tengo que cambiar, cambio, pero cambio muy poquitas veces, ¿eh? Luego lo adornas, lo pones bonito, pero lo que es la idea la cambio muy poquitas veces. O sea que la activación de las ondas cerebrales... es a través de la música. Entiendo que algún tipo de música en concreto en base a lo que vayas a escribir, sí, ¿no? Así. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, una cantante que me ayuda muchísimo es Enya. Impresionante. Me ayuda muchísimo. Es que nos ayuda a todos, de hecho. Yo creo que sí. Fue su momento, ¿no? En esos momentos de... Yo que me he dedicado siempre al mundo del masaje, aromaterapia y demás, yo me acuerdo que ponía su música y, bueno, yo creo que no estaba dando el masaje, flotaba. O sea, de sí, hecho, sí. Decía la persona, magnífico, pero era más bien lo que estaba transmitiendo, ¿no? Mi sentimiento, mi energía, porque a lo mejor ni le había tocado el trapecio, ¿no? Esa parte de representación energética. Es muy curioso lo que estás diciendo, porque hay personas que necesitan silencio para escribir y de hecho les cuesta muchísimo escribir con sonidos... con música, alumnos que yo tengo, y bueno, que ves que tienen que trabajar, ¿no? En ese estado puro, porque si no desvían su atención. Pero no, pues yo todo lo contrario, a mí el silencio me desvía. Te desvía, muy bien. Raquel,
Al igual que escribes cuentos, podemos decir que las obras de teatro de Unión Teatro, ¿también las escribís vosotros, los Sí, guiones y todo? tanto mi compañero como yo escribimos los dos. Podemos decir que tenemos de las dos obras largas que tenemos estrenadas y luego como una veintena de obras de microteatro, el 50% es suyo y el 50% es mío. Es fantástico el tener pues una empresa que se dedique a hacer teatro y que no, a ver, copiéis, por decirlo de alguna manera, que no cojáis obras que ya están hechas y las interpretéis, sino que además vosotros os hagáis vuestras propias obras. Creo que es algo fantástico, sinceramente, muy creativo y creo que es digno de elogiar. Bueno, yo creo que ahora mismo, tal como están las cosas desde hace unos años atrás, las pequeñas compañías de teatro es que no nos queda más remedio, porque si encima tuviéramos que pagar a autores cada vez que cogemos montajes ya escritos, a ver, que yo lo entiendo por los dramaturgos, pero es que lo ponen muy poquito fácil desde las GAE para que podamos comer todos, ¿sabes? Entonces, bueno, primero que también es una manera también de dar a conocer qué es lo que tú quieres contar y otra, pues, es un poquito de decir, bueno, pues tenemos que hacer esto porque hay veces que coger a algunos autores es muy, muy caro. Vamos a alargar un poquito, unos minutos, esta conversación, si os parece, porque creo que es muy importante que difundamos de alguna manera el arte, el trabajo que hacéis los actores. Y te quería preguntar, Raquel, si hay posibilidad con el tiempo en el que estamos viviendo y sobre todo para vosotros, las limitaciones y vetaciones que está habiendo, que sí que es por seguridad, estamos de acuerdo, pero ¿hay algún proyecto que puedan hacer a través bueno, pues, de esta tecnología que tenemos online? ¿Se te ha ocurrido poder hacer alguna obra de teatro con tus compañeros para que las personas puedan seguir disfrutando de vuestro arte a través de las redes sociales? Es que el teatro es teatro. El teatro lo vives en directo o, a ver, puedes hacer otra cosa, pero no lo puedes llamar teatro. Evidentemente nosotros hemos seguido, porque nosotros, la compañía, damos también talleres de teatro, tanto para niños como para adolescentes. Y luego yo también llevaba un grupo de personas con discapacidades psíquicas, en los que trabajaba tanto el teatro como la danza, y es una cosa maravillosa poder trabajar con ellos porque consigues con ellos cosas fantásticas. Bueno, se tuvo que parar todo eso, entonces sí que hemos podido continuar de alguna manera durante el confinamiento con estos talleres, no en todos los casos, pero sí en la gran mayoría. Y también es cierto que durante el confinamiento, pues, nos hemos ido juntando compañeros y hemos ido haciendo cositas que en breve, pues, saldrán a la luz y que espero que le guste mucho a la gente. Pero de momento no puedo decir más. No, no, no digas más, déjalo en la magia. Y hablando ya de magia, vamos a llegar a esa noche, la noche de San Juan. Y sobre todo, nos gustaría que nos explicaras qué es la noche de San Juan, porque hablamos de una fiesta pagana, cristiana. Cuéntanos. Pues a ver, es una fiesta que, bueno, como casi el 90% de las fiestas que se atribuye a la religión cristiana o a la religión católica, una vez más ellos la hicieron suya, pero es una fiesta pagana. Es una fiesta desde que viene muchísimo antes del cristianismo. San Juan como tal, lo que se celebra es el nacimiento del Bautista, del que bautizó a Jesús, pero en realidad es algo muchísimo más ancestral que todo eso. Es la festividad en la que se celebra que la luz durante esa noche puede a la oscuridad, porque es la noche más corta del año.
Se junta también un poco el solsticio de verano y todo eso pues ha creado durante siglos y siglos y siglos nos han ido transmitiendo una magia y unos ritos que a día de hoy todavía se siguen celebrando, ya sea desde el rito cristiano o desde el rito pagano, pero hay ciertas cosas y ciertos elementos que se siguen utilizando. Y esa noche, pues lo que se utiliza por antonomasia es el fuego purificador que hace que esas hogueras lo que hacen es ayudar al sol para que la oscuridad durante esa noche no esté en ningún momento. Para mí es una de las fiestas más misteriosas, más bonitas y que más han vibrado en mí desde pequeñita. Incluso muchísimo antes de saber cuál era el significado de todo eso. Raquel, en esta fiesta, por lo que tengo entendido, las personas, por lo menos actualmente, sí, saltan o cruzan esas hogueras. ¿Cuál es el fin de ese salto de atravesar la hoguera? Claro, mira, dependiendo de las zonas, porque sobre todo aquí en España sí que hay muchísimo arraigo, pero depende a la parte de España que te vayas, se celebra de una manera u otra. Pero sí es cierto que hay un nexo en común, que es saltar la hoguera o pisar las brasas. Siempre se salta o se pisa, tienen que ser un número de veces impares. Pueden ser 7 o pueden ser 9. Nunca se hace un número par. Y simplemente es la purificación. Nos purificamos. Ese fuego que se enciende esa noche lo que hace es purificar. De ahí que haya muchos ritos como el, por ejemplo, el escribir cosas que te han pasado durante el año y que no quieres que te sigan sucediendo. Las escribes en un papel y las tiras a esa hoguera. Y después saltas la hoguera. Y cuentan y dicen que también se cumplen los deseos a partir de las 12 de la noche. Maravilloso. Y el celebrarlo en una playa, porque yo lo veo siempre claro, en las celebraciones, ¿por el elemento agua, quizás? Claro, porque ahí sí que se meten dos de los cuatro elementos. Está el fuego y está el agua. El fuego, tanto como el agua, purifican en esa noche. Entonces, por ejemplo, en la zona del Mediterráneo, que es bueno, la festividad que se conoce más son las hogueras de San Juan de Alicante y de toda esa zona de la Comunidad Valenciana, lo que te haces es darte un baño purificador tanto en el fuego como en el agua. Además dicen que cuando te metes a partir de las 12 de la noche en ese agua, es como que se vuelve mágica y como que tiene, digamos que tiene superpoderes, vamos a dejarlo ahí. Bueno, eso ya es cuestión de creencias de cada uno. Pero sí es cierto, y algo debe de tener esta fiesta, que como hemos dicho anteriormente, se viene celebrando desde hace siglos y siglos y siglos y siglos. Y es curioso que lo celebran tanto cristianos como paganos. Uh-huh. Sí, claro, a ver, es esa copia, entre comillas, ¿no?, que estabas diciendo, pero en el paganismo, cuando se trabajaban estos elementos, ¿también se hacía algún ritual con la arena de la playa o la tierra? Porque también con la tierra, claro, claro, claro. Eso es. Sí, 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 sí. E incluso con las cenizas. Mira, yo tuve la oportunidad hace 3 años de estar en un ritual. Era un ritual teatralizado, pero lo basamos todo en el ritual de cómo se hacía, y a toda la gente que asistió lo que hicimos fue ungirlos con la ceniza de la hoguera. Toda la gente quemó sus cosas negras, sus cosas negativas, los tiraron a la hoguera. Se hizo una danza alrededor de la hoguera, porque lo que no íbamos a permitir es que se pudiera saltar, más que nada por seguridad. Y con las cenizas de esa hoguera ungimos a todas las personas, a todos los asistentes. Los cuatro elementos en todos los rituales, en todas las celebraciones, siempre, siempre, siempre han tenido una presencia. Y evidentemente la tierra tenía que ser
tenía que estar también ahí. Y cuéntanos el aire. ¿Dónde está el aire en todo esto? ¿En la hora de la celebración? ¿En la zona donde se celebra? El aire. ¿Cómo avivas el fuego? Claro. Ahí lo tienes. Claro, claro. Y la hora, Raquel, porque siempre hablamos, cuando hablamos de historias místicas, incluso de historias de terror o conexiones un poco más tétricas, siempre se dice que hay que hacer los conjuros, hechizos a las 12 o a partir de las 12 de la noche. ¿Qué significado tiene esta hora? Lo llaman la hora bruja, ¿no? Sí, pero ¿el por qué? ¿Porque las brujas a esa hora están más vivas? ¿Porque salen a volar con la escoba? ¿O porque la energía está ahí más concentrada? Se supone que cuando, digamos que cuando la esencia más humana que tenemos todos se empieza a bajar, la esencia más etérea empieza a subir. Entonces, a las 12 de la noche, además, uno de los rituales que se hacen en San Juan es justo a partir de las 12 de la noche es cuando tienes que pedir los tres deseos. Nunca antes, es porque el velo, ese velo que tenemos entre una frontera y otra, se abre. Uh-huh. Raquel, comentas que se encienden hogueras para que, pues, una vez que se va el sol, por decirlo de alguna forma, para que no haya oscuridad. Eso es lo que se hacía antiguamente, o sea, lo que creían nuestros ancestros, las viejas religiones, esa noche lo que hacían era apoyar al dios sol para que en ningún momento la oscuridad durante esa noche tuviese cabida. Daros cuenta que a partir de ese día los días ya empiezan a hacerse más pequeños. Es al principio es casi imperceptible, pero es cierto que a partir de ese día ya los días empiezan a ser un poquito más pequeños, hasta que volvemos a llegar ya a octubre, noviembre, cuando celebramos la otra festividad tan, tan importante junto con esta, que es pues la noche de los muertos. ¿Ocurre lo mismo que en la noche de los muertos? Es decir, en Halloween, si te das cuenta, digamos que es la noche donde, por decirlo de alguna forma, ese velo que diferencia la parte terrenal de la parte espiritual es como que está más fino, como que estamos mucho más cerca de ellos o entre nosotros. En la noche de San Juan también ese velo es tan fino, es decir, se pone el fuego porque esa oscuridad está tan cerca de nosotros que tenemos que darle luz. Sí. O al menos eso se cuenta. Tengo una buena amiga que es bruja y a mí una vez me lo dijo. Unos días antes, tanto en San Juan como en cuando llega la festividad de Halloween, ese velo se va bajando y todo aquel que esté dispuesto a ayudar o a recibir a la gente que se nos ha ido o que están del otro lado, pues ellos están ahí, ¿no? Pero bueno, esto ya es cuestión de las creencias de cada uno, pero las leyendas, y además en San Juan hay varias leyendas, además siempre se atribuye a mujeres, a las brujas, a las mujeres sabias, que en esa noche pues se aparecen distintas mujeres, dependiendo de la zona, las llaman de una manera o de otra, que se están peinando, que en muchos casos les puedes pedir hasta tres deseos, pero una vez que le has pedido los tres deseos no las vuelvas a mirar porque puedes tener un final un poco dramático, dijéramos. Pero sí, siempre se hace alusión a eso, a que hay apariciones, a que se te aparecen mujeres. Siempre es curioso de que se aparecen mujeres. Entonces, bueno, yo siempre pienso que detrás de cada leyenda es algo que nos quieren contar que es real, pero que lo tienen que adaptar un poquito para que no nos dé miedo. Yo he oído, no sé si te resuena lo que te voy a contar, que cuando no tenemos la opción de celebrar esta noche en el mar, en la playa, hay que lavarse la cara después de medianoche,
pues en casa. Yo lo estoy celebrando en casa, pues con una pequeña hoguera que me puedo, que puedo hacer en mi calderito, ¿no? Y que si hay que lavarse la cara después de medianoche, pero sin mirarse al espejo. ¿Te claro. suena esta fórmula que me han contado? Eso creo que viene por la pequeña historia que os voy a contar, que creo que es de la zona de Cantabria, que lo que te hablan es que se aparece una mujer muy bonita, muy bonita, reflejándose en el agua de un río, como si fuera un espejo, y ella lo que hace es estar peinándose. Entonces, la historia, la leyenda cuenta de que si te quedas mirándola, como que te puede pasar algo malo. Entonces, quizás a lo mejor venga por ahí algo eso de que no te mires al espejo mientras te lavas. Yo, por ejemplo, el rito que yo conozco y que yo hago, porque yo pocas veces tengo la posibilidad de hacer una hoguera, entonces me hago mi pequeña mini hoguerita dentro de casa con todas las medidas de seguridad, y pongo agua al fresco de la luna de esa noche. Y a las 6 de la mañana, cuando empieza a amanecer, me levanto y me lavo la cara. Con el agua de luna. Sí. El agua de luna. Además, magnífica, ¿verdad? Para rejuvenecer, en el sentido de coger energía, ¿no? Que luego. Claro, además, la luna la piel, lo que hace es. Sí. Es muy cargar es esa muy noche, por ejemplo, yo todas las piedras que utilizo y que tengo piedras para protegerme o para. Bueno, para tenerlas en casa, pues es una noche muy propicia, pues para que se carguen de toda esa magia y de toda esa energía que está, porque estar está. Otra cosa es que luego lo creas o no lo creas, pero estar está. Hombre, a ver, puede haber personas que no crean en lo que son los rituales en sí, pero todos claro. Sabemos que la luna influye mucho incluso en los cultivos y demás, ¿no? Eso además está más que demostrado, ¿no? Claro, el los cultivos en las personas, ¿eh? Sí, por eso te digo que hay cosas que, bueno, uno puede creer o no, que realmente la magia es ese punto, ¿no? Llegar a ese punto de sentir lo que uno quiere para luego materializarlo. Yo siempre digo que la magia existe, que es nuestra propia mente, pero sintiendo si realmente quiero lo que estoy diciendo que voy a materializar. Porque es esa lucha, ¿no? De la mente de, no, yo quiero este objetivo, pero realmente muchas veces las personas no lo quieren y lo hacen por... Bueno, pues por costumbre o porque está muy bien visto en la sociedad. Exacto. Además, tenemos una fiesta que es una fiesta muy conocida, indistintamente, bueno, el culto a lo ancestral, a estos rituales tan bonitos, porque también hay una parte de juerga, ¿no? En el que todos se lo pasan bien, se reúnen en una playa. Claro, es que además no deja de ser una fiesta durante, desde, bueno, a lo mejor si digo la palabra Beltane, a lo mejor para mucha gente no le suena. Bueno, es cuando para las antiguas religiones empezaba realmente el verano, que son las primeras cosechas, la fertilidad, pues en la noche de San Juan también... las verbenas de San Juan, en el que antiguamente las mozas y los mozos bailaban y se conocían, y de ahí salían muchas bodas y de ahí salían muchos hijos. ¿Y de qué se trataba? Simplemente de dar más fertilidad. Entonces es también son fiestas para ayudar un poco a todo eso. Sí, realmente parece que la sociedad acepta este tipo de evento por costumbre, pero luego hablamos de otro tipo de rituales o incluso de reuniones paganas que se siguen realizando y están mal vistas, ¿verdad? Sí. Hay una parte ahí que se contradice muchísimo desde mi punto de vista, ¿eh? Yo estoy hablando desde mi punto de vista, en el que vemos que hay personas que se reúnen a hacer rituales con Madre Tierra que son maravillosos, que maravillosos. Lo que trabajan es la mente con esa parte, ¿no?, espiritual, energética, vinculada a la tierra, porque recordemos que estamos materializados, estamos vivos en este plano, por lo tanto somos materia como todo lo que vemos. Y, claro. No obstante, escuchamos la noche de San Juan
y siempre se relaciona con la noticia del telediario en el que cuatro personas han saltado el fuego, pero siempre se ven las litronas en la playa y demás. Y claro, a todo lo demás, que quizás es que se ha perdido toda esa esencia que había antes. Claro, claro, claro. Hombre, a mí, si me lo permitís, es que yo creo que esa es la idea. O sea, ¿la de las litronas? No, la idea es acabar con lo ancestral, de alguna forma. Ya el cristianismo claro, aplastó el paganismo, porque lo aplastó directamente. Eso sí, me quedo con ciertas cosas, le cambio el nombre y, claro, y eso son cosas mías. Lo que pasa es que también, si os dais cuenta, en la sociedad en la que vivimos, todo ese tipo de fiestas, si os dais cuenta, hacen lo que quieren con ellas, porque con Halloween pasa tres cuartas de lo mismo. O sea, lo mismo. Vamos a ver, ¿qué es Halloween? No originalmente, sino ahora, pues la gente se viste de ellas de vampiras, ellos de Frankenstein, y se van a un bar a tomarse una copa, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando realmente no es eso. Claro, es que ni siquiera saben por qué. Claro, el porqué, claro, del disfraz, claro, el porqué de todo eso. Y claro, con la noche de San Juan pasa lo mismo. O sea, sí que ha quedado en muchísimos sitios la esencia de la hoguera. Sí, vamos a saltar la hoguera. Pero alrededor de esa hoguera ya no hay es como una consagración esa noche con nuestra madre tierra, con el dios sol, con todo lo que estamos alrededor, ¿no? Pues se ha desvirtuado en eso, pues en botellones, en verbenas, y se ha perdido toda la magia que era estar hasta la mañana con la hoguera en la que estábamos pidiendo, en la que estábamos apoyando a la luz durante esa noche. Entonces, bueno, el volver a todo eso es difícil, porque cuando quieres volver a todo eso, pues te tachan de satánico, te tachan de bruja, te tachan de muchísimas cosas, cuando nada más lejos, o sea, el ser bruja, para mí es un orgullo que mucha gente me llame bruja. Pero cuando lo quieren hacer con el significado peyorativo, pues mira, deberías de saber primero lo que es una bruja, que es una mujer sabia, y para mí que me llamen así, pues es un piropo. Pero tiene siempre esa connotación negativa. Sí, pero esa connotación negativa siempre está acogida a un sistema de creencia. Claro. El decir bruja, una bruja, como tú bien dices, es una mujer sabia. Lo único que hemos tenido, bueno, pues el cine, y no el cine, de diferentes religiones que han puesto, claro, la brujería como algo oscuro y negativo, cuando vemos que en ciertas religiones, no voy a nombrar religiones, ahí, sí que se realizan ciertos actos, no voy a decir satánicos porque no creo en esos actos, sino actos oscuros, ¿vale? Para que nos entendamos, que además, bueno, creo que es peor con el tema de abusar de niños y demás. Nosotros, además, con el tema de las investigaciones que realizamos, pues imagínate, Raquel, vemos cosas que son terribles, sobre todo con el tema de la pederastia. Y claro, vemos que un tema como la noche de San Juan, yo creo que lo que son los pueblos, tienen que sentirlo más. Pueblos, me refiero, pueblecitos que todavía siguen esas costumbres, donde, claro, estaban esas señoras que curaban con las plantas, esas curanderas que se llamaban, ¿verdad? Claro, pero es que ahí, si os dais cuenta, vamos a ver, podríamos decir que esos pueblos están como más inmaculados, por decirlo de alguna manera, de toda esta fiebre de la, como comentabais antes, de la litrona y del disfraz. Es decir, mantienen las fiestas en su originalidad. O sea, sí, hay gente que a lo mejor pensará, es que los pueblos son aburridos o son de una manera... No, los pueblos mantienen las normas, las costumbres, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, lógicamente, estas noches, como la noche de San Juan o la noche de Halloween, se hacen como se deberían hacer. O sea, exacto. A mí me gustaría saber cuánta gente sabe la historia realmente de Halloween, esa historia de aquel irlandés que
borracho que, pues que según parece, muere y el diablo quiere ir a por él y bueno, le hace como un lío porque este irlandés era un liante de mucho cuidado. Es decir, nadie sabe esa historia de Halloween. Nadie, muy poca gente la conoce, a no ser que te hayas informado y a no ser que seas una persona que diga, bueno, vamos a ver, ¿y qué es la noche de San Juan? ¿Y qué es Halloween? ¿Y qué es esto y qué es lo otro? Lo que pasa es que también esos conocimientos, si os dais cuenta, los están borrando por todas partes. Pero por completo, igual que los... Mira, en mi pueblo, yo soy de un pueblo de Salamanca, y yo recuerdo cuando era pequeña que había, en la noche de San Juan era muy, muy, muy bonita y muy especial. Se encendían las hogueras, pero los mozos del pueblo... durante la noche le iban a poner flores a las mozas. Y claro, todas las mozas, todas las chiquillas de 14, 15 años, pues estábamos esperando al día siguiente a que los balcones, nuestras ventanas, nuestras puertas estuvieran llenas de flores. Y eso era maravilloso. Y eso se ha perdido. A mí me da muchísima, muchísima rabia, porque era una noche de cortejo. Qué bonito. Volvemos a lo de antes, el cortejo, ¿para qué? Para la fertilidad. Claro. Y todo eso se ha perdido. Sí, sí. Sí, pero para que no se pierdan las costumbres, las personas que tenemos hijos, yo creo que podemos volver a revivir estas costumbres. Yo no sé si las personas que nos están escuchando en este momento conocen algún ritual de la noche de San Juan, o en su pueblo tienen alguna costumbre que quieran compartir. Hay un chat disponible, yo estoy controlando el chat, puedo contestar a las preguntas y puedo preguntar también a Raquel por si queréis preguntarle algo, tanto en relación a cómo canaliza la interpretación, que también es muy interesante, ¿no?, como sobre la noche de San Juan. ¿Algún ritual para la noche de San Juan? Y bueno, ¿y cuándo es la noche de San Juan, Raquel? ¿Qué fecha? Bueno, es claro, es verdad, que nos hemos liado a hablar y no hemos dicho cuándo es, y nos queda ya nada, nos queda, estamos a una semanita. Es la noche del 23 al 24, o sea, el día de San Juan es 24, pues esa noche, justo antes, cuando se empieza a bajar el sol, es cuando se empiezan a encender todas esas hogueras para estarlo acompañando. Es una noche en la que creo que tenemos luz. Yo, por ejemplo, que soy hacia el oeste, pegando a Portugal, allí tenemos luz casi, casi, casi hasta las 11:30 de la noche. Pero claro, es la noche más corta del año. Y la tenemos, pues nada, a una semana. Y bueno, rituales hay miles. Yo voy a decir el que yo hago. Que es... pues sobre las 11 o así, más o menos cuando queda una hora, enciendo el fuego, me visto de blanco y en ese fuego lo primero que hago es quemar en un papel todo lo negativo que quiero que se vaya, ¿no? Uh-huh. Una vez que ese papel ya se ha ido, cojo esa ceniza y la suelto al aire para que se la acabe de llevar. Otras personas lo que hacen es tirarlo al agua que corra, en un riachuelo, en un río, en el mar, o incluso gente que lo tira en el lavabo y luego le da el agua. Yo lo tiro al aire, y cuando llegan las 12 de la noche, se pide el deseo. Pongo el agua a la fresca, y a las 6 de la mañana me lavo con ese agua. ¿Y ese agua también la podemos embotellar luego para tener agua de luna? Hay gente que sí que lo hace, ¿eh?, que la mantiene durante tiempo. Uh-huh. Que podría ser buena también para quizás limpiar amuletos, para energizar. Claro, se puede aprovechar objetos. Esa noche también se aprovecha, pues como dijimos antes, para limpiar nuestras piedras, para limpiar los amuletos. Todo lo que tenga una connotación de energía, esa noche la podemos cargar, incluso nosotros mismos nos podemos cargar de esa energía que es real y que existe y que está ahí, que de hecho, bueno, cada vez
más gente se va al círculo que está en Gran Bretaña, que me da vergüenza decir el nombre porque nunca me sale, pero que seguro que todo el mundo sabe de lo que hablo, de Stonehenge, creo que se dice. Cada vez hay más gente que se va durante el solsticio de verano y durante esos días a sentir la energía que hay dentro de ese círculo. Por algo será. Yo lo tengo apuntado para ir algún año, ¿eh? Yo, o sea, no me puedo ir para el otro lado sin haber estado en esa puerta. No, no, es que es algo obligatorio para todos los que practicamos ciertas técnicas. Lo tenemos ahí grabado. Yo me lo voy a Sí, pero tatuar. que aquí en España también tenemos sitios tan Sí, potentes como sí, él, ¿eh? O sí, sea, sí, nos podemos sí. ir a Montserrat, tenemos Santiago de Compostela, que son puntos súper, súper, súper energéticos. Y además en Galicia esta noche también, la zona de Galicia, Asturias, Cantabria, se vive de una manera muy, muy, muy intensa. En Ávila también hay un puntito bastante interesante, luego te lo cuento. Vale, porfa, que se Estu me queda cerca. estuvimos nosotros, ¿verdad? Hubo en un sitio cuando estuvimos en esa zona de Ávila, y además Hugo lo recordará mejor porque yo con los nombres soy como tú, Raquel, que me vienen, me van y prefiero ni decirlos, no vaya a contarlos, a decirlos más. Nos hacen Sí, una sí. pregunta por el chat. Que seguramente tú, como mujer que trabajas con Madre Tierra, sabes contestar. A ver, a ver. Te dicen, ¿cómo conservar el agua de la luna durante ese tiempo que estás diciendo, Raquel? ¿Lo pones en alguna nevera? No, ¿No? Bueno, no, pues yo no, cuéntanos. porque yo lo que hago es lavarme. O sea, yo ese agua yo no la guardo. Yo sé que hay gente que luego la mete en botellas de cristal y que la va utilizando para cocinar, para regar los huertos, para muchísimas cosas. Yo no, yo lo que hago es lavarme con ese agua. Yo voy a dar aquí un consejito, con tu permiso. Sí. Bueno, el agua de luna se conserva muy bien en botes de cristal oscuros, como la aromaterapia, por el tema de la energía. Y además bueno, usarla para todo lo que has comentado, también la podemos utilizar para ungir velas y hacer rituales. Ungir con el mismo agua, lo que es la parte de la vela, sin tocar la mecha, evidentemente, porque le da energía a las velas, sobre todo velas que tengan relación con la salud, la energía y la espiritualidad. Ahí os lo dejo porque no hace falta meterlo en una nevera, simplemente el bote de cristal oscuro, si lo guardáis en un sitio fresco, mejor. Y las personas que trabajamos también con la aromaterapia, usamos unas gotitas de limón, ¿no? Aquí como conservante natural que además da un olorcito bastante rico al agua de luna. Nos comentan por aquí algo muy interesante que lo voy a leer para compartir. Sí. Dicen, yo desconocía la tradición de la fiesta de San Juan. Es de Perú, esta mujer es de Perú, ¿eh? Ajá. Acá nosotros celebramos el Día del Campesino, que es el 24 de junio. Se le Claro. hace el pago a la tierra o ritual a la Pachamama a manera de tradición y agradecimiento a la tierra por los alimentos que cosechan los agricultores. Es decir, fijaros lo que os voy a decir, porque este también lo hacen en Argentina, porque además nuestra amiga Liliana Cheli trabaja la Pachamama y lo que nos está diciendo esta oyente que además nos sigue y la mando un fuerte abrazo, a ver si tenemos oportunidad de hacer algo también, algún congreso o algún programa de radio con profesionales de allí de Perú, que estamos encantados de poder estar en todo el mundo, ¿no? De manera virtual. Nos está dando datos ancestrales. No nos está diciendo que van a hacer esa fiesta como aquí en España, quizás luego lo ponemos todo, ¿no? O sea, que tenemos esa parte tan bonita, el poder trabajar con Madre Tierra, ¿verdad? Si os dais cuenta, igual que en Halloween. Aquí los que festejamos Halloween lo hacemos el 31 por la noche. Hacemos la cena, ¿vale? Donde
Donde según la leyenda, pues estamos más cerca de ese plano espiritual. Y al día siguiente, la gente va a visitar a sus familiares fallecidos. Es decir, el día 1 de noviembre. Si os dais cuenta, esta persona de Perú, que lo que ha leído Mercé, es algo parecido. Esto es del 23 al 24, es decir, del 23 por la noche al 24, pero en Perú lo hacen el día 24. Es decir, trabajan la tierra o dan gracias a la tierra, por decirlo de alguna forma, para que la tierra dé frutos, dé buenos beneficios. Sí, además, claro. Voy a hacer una pregunta a Raquel, que esta misma persona está haciendo. Dice, los rituales, sobre todo el del fuego... define quemar los papeles con todo lo negativo. ¿Se realiza a las 12 iniciando el 24 o por la noche del 23? No, no, yo, por ejemplo, yo el fuego lo enciendo sobre las 11 de la noche, más o menos. Cuando está ya un poquito avivado, empiezo a escribir lo que quiero. Pues a las 11 y media, 12 menos cuarto, antes de las 12, yo ya he tirado los papeles. Los he dejado quemar, porque a las 12, justo a las 12, es cuando yo ya pido el deseo. Pero eso es una cosa que hago yo, que el tema de las horas tampoco tenemos que andar mirando, uy, cuidado, que van a ser las 12 y no. No, es el tiempo que yo estimo, que creo que antes de que... Pero ya es una creencia mía, porque creo que a las 12 estoy purificada del todo, ¿vale? Yo previamente, antes de encender ese fuego... me he bañado, como digo, me he visto de blanco. Se hace un ritual primero de purificación del cuerpo para luego podernos purificar lo que es la parte más espiritual. Y entonces así ya una vez que cuando entras en esa noche mágica, entras puro, entras purificado y ahí es cuando puedes pedir el deseo. Pero vamos, eso ya es una cosa mía. Pues con muchas ganas de que llegue ese día que... estamos nada a días, que nos queda ya nada pocos días, donde todos nos vamos a poner de blanco, bueno, todos los que compartamos esta fe, ¿no? a la magia, a el cariño a Madre Tierra, que bueno, que ahora mismo es tan necesario, ¿no? Sí. sentir la vibración de Madre Tierra. Hemos estado días bueno, en casa, protegidos en nuestras cuevas, como dijo también un invitado en un programa de radio, que me pareció súper bonito. Volvimos a nuestras cuevas, a la vida en las cuevas, y ahora tenemos que acoger a la naturaleza y darle, bueno, pues el honor, ¿no? Y el puesto que se merece, y sobre todo no ensuciar a la naturaleza, por favor, que estamos viendo que ahora con el tema de las mascarillas, los guantes, antes veías por los parques, bueno, ciertos artículos protectores para el acto sexual, y ahora resulta que nos encontramos los guantes. Sí. Vamos a ser un poquito lógicos, ¿no? Porque eso ya es educación, pero sobre todo agradecer que estamos aquí, no solamente gracias a nuestros padres, sino a Madre Tierra, porque respiramos y comemos de los frutos que ella nos da. Y preparando esta noche, Hugo, Raquel, yo creo que nos vamos a ir ya a descansar, porque tenemos mucho más que contar en otros programas. Raquel, te esperamos en otros miles de programas donde, por bueno, supuesto que sí, nos vas a contar maravillosos cuentos y vamos a disfrutar de tu voz, y además, bueno, vamos a tener el placer de contar con tu colaboración en la serie que Mente Psíquica está creando con, bueno, pues fabulosos actores españoles que vais a poder disfrutar en la serie de Let Me Out. Es que el inglés de Hugo es mucho mejor, lo reconozco. Entonces hago ese punto para que quede mucho más potente. Raquel, muchas gracias. Gracias por estar. Muchísimas gracias por estar a vosotros. Siempre noche. Es un placer. Y nada, volveremos con más cuentos, con más historias. Y nada, estaremos ahí en la serie también contando cosas muy, muy interesantes. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Buenas noches a todos. Buenas noches. Antes de despedirnos del todo,
nos gustaría recordaros que el próximo mes de agosto, el 14 y el 15 de agosto, vamos a realizar el segundo congreso Los poderes ocultos de la mente. A finales de mayo realizamos la primera parte, por decirlo de alguna forma. Tenéis todos los vídeos de las ponencias en nuestro canal de Facebook, en la sección de vídeos y en nuestro canal de YouTube. Y como os decíamos, el 14 y el 15 de agosto vamos a hacer el segundo congreso, Los poderes ocultos de la mente. Este congreso se va a realizar también por streaming y se va a realizar, se va a poder visualizar por Facebook Live. La línea que además vamos a llevar en este congreso, Hugo, también vamos a comentarlo de nuevo, vamos a trabajar más a fondo, ¿no?, con las capacidades de las personas. Nos vamos a ir a esa parte del arte, nos vamos a ir a psicoanalistas, vamos a tratar con historiadores, pero sobre todo sentir, bueno, y con músicos, vamos a sentir lo que ellos sienten, como cuando ha comentado Raquel que se pone música para poder escribir un relato. Esas mentes maravillosas que todos en un momento dado, bueno, hay personas que son más creativas que otras, pero todos en un momento dado podemos entrenar nuestra sensibilidad psíquica para llegar a tener, bueno, pues un punto de vista sobre el arte, no solamente escribir cuentos, pintar y vivir bien. Un congreso que, bueno, pues como en todos los congresos que hagamos, disfrutaremos de los mejores ponentes y, bueno, y también disfrutarán en breve, Hugo, de nuestra serie. Nuestra serie habló también de los chicos, los actores, por supuesto. Let Me Out. Donde veréis representado historias relacionadas con la mediunidad, las capacidades psíquicas y hechos reales, con testimonios reales de personas que han podido contactar con el otro plano a través de un medium. Gracias por haber estado esta noche, como todas las noches. Nos vemos, nos vemos, sí, y nos escuchamos pronto. Buenas noches.